Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y también, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie en el mapa, es que tenemos una entrevista y, en este caso, interesantísimo invitado. De una vez, y para que lo ponche nuestro director, está con nosotros doctor, profesor y todo lo que quieran agregarle en materia académica enrique dussel filósofo de los pueblos del sur en una pequeñísima y atrevida definición que no le hace justicia a un currículum del cual si se los leo completo se nos acaba el programa pero a priori nació enrique domingo dussel ambrosini el 24 de diciembre nochebuena de 1934 Departamento de la Paz, provincia de Mendoza, en la Hermana República Argentina. Es un académico, filósofo, historiador y teólogo naturalizado mexicano. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Estábamos acostumbrados a la teología de la liberación, pero aquí tenemos la filosofía de la liberación. Es un pensamiento corriente de pensamiento de la que es él el arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como ajustense los cinturones, Carl Otto Appel, Gianni batismo Jürgen Abernas, Richard Rosti, Emmanuel Levinat y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos a más de seis idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y ha, construido, ha contribuido ciertamente a la construcción de una filosofía comprometida. Y ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo y del eurocentrismo y del occidentalismo y defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Investigador nacional emérito, si seguimos con todos los elementos que pudiéramos agregar, maestro, nos quedamos sin programa. Tiene un currículum absolutamente envidiable. Y el aquí y el ahora usted que es un hombre de pensamiento comprometido, ¿cómo ve la geopolítica, la realidad actual, por ejemplo, en la patria grande latinoamericana y caribeña, o la renacida tensión este-oeste ahora entre Rusia y los países OTAN, el papel impresionante, imparable de China, solo por poner alguna barajita sobre la mesa? La palabra es suya. Sí, me podría situar en lo que es su especialidad justamente y que me tanto me encanta este programa, lo he visto muchas veces y da la casualidad que tengo una manera de pensar muy parecida. El primer capítulo de un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica se llama Geopolítica y Filosofía. Y entonces hablo cómo el pensamiento filosófico se despliega en el tiempo y en el espacio. Y la pregunta que me hace yo podría empezar a hablar más bien a un nivel político, económico, pero me gustaría, si me permite, situarnos en lo que me ha citado un poco un grupo de gente a Venezuela y estamos haciendo un seminario sobre el pensamiento descolonizador. Y aún en relación al marxismo mismo, porque Marx es un hombre del siglo XIX y es un hombre de su época y como era muy influenciado por Hegel, tiene una cierta visión de la historia que era inevitablemente eurocéntrica. Él no conocía mucho lo que pasaba porque su época no lo conocía, China, la India. Eh, el mundo musulmán África América Latina mismo las comunicaciones ciertamente no lo permitían ya había comunicación pero había falta de información por una parte pero por otra parte había un mecanismo muy propio de eso que llamamos modernidad y para que el la metáfora es como si en la computadora yo leo un archivo de la computadora, lo aprendo, hago un resumen y después lo desconecto. Pero no solo lo desconecto, sino que lo olvido, pero no solo lo olvido, sino lo denigro después. Pues si, por ejemplo, la China fue muy utilizado en Europa en el siglo XVIII, la revolución industrial era imposible sin la intervención de China, que empezó antes que Inglaterra la revolución industrial. Eh, Kenneth, eh, en este momento muchos autores están trabajando eh, cómo surgió esa revolución en China, qué maquinarias usaron, cómo de ahí pasaron a Inglaterra y, y, y el mismo Adam Smith habla glorias de China en el origen de la riqueza de las naciones. Si uno lee el libro en castellano del Fondo de Cultura Económica y va al índice, si ve China, hay muchísimo. Y él dice, pues un magnate chino va con una corte de gente y un rico inglés va solito por la calle. O es decir, y ahí dicen que Inglaterra comerció con opio y obligó casi a los asiáticos a que consumieran eso opio. Eso ya en 1830 y demás, pues no tenía nada que venderle. Y entonces le vendió opio que producía en la India. Y entonces le inventó un producto porque... Desde el siglo XVI hasta el XVIII, a Europa no le pudo vender a Chile nada. Y al comienzo compró con nuestra plata. La plata americana se acumulaba en España, pasaba al, a Flandes, y de ahí iba a terminar a China, porque la porcelana era el gran producto de la aristocracia de todo el mundo. Y que por algo le llaman China, ¿no? China, en inglés. Entonces, desde el Zar hasta todos los reyes. In, eh, europeos, el mismo rey inglés, pero también los reyes suelos, diríamos así, eh, del África y hasta América Latina, todos tomaban eh, eh, sus desayunos y sus comidas con la porcelana. Y la el vestido de toda la aristocracia del mundo, desde los obispos de Roma hasta todos, era la seda. Y así muchos otros productos. La chinoarí era eh, secretaires o mesas con, muy decorados a la China. Y hasta el laissez faire de la eh, política liberal que dice, deje usted hacer al mercado, la -faire le viene de una traducción china que concebían el poder como no actuar. En la medida en que todo funcionara bien, le llamaban el diagnóstico de las fuerzas en eh, contradicción, Xi. Entonces, la gran estrategia para un emperador chino que se fundó en el 220 y duró hasta 1912, a <laughs> decir, duró 19, 21 siglos, sin interrupción, aunque hubo mongoles que tomaron China y demás, pero una o dos generaciones de mongoles se hacían chinos, pues no tenían mucha cultura. Entonces, Realmente los chinos tienen un poder gigantesco. Europa leyó ese archivo, lo desconectó y luego inventó todo lo que había tomado de China. Y así muchos otros. Eh, hay un trabajo de Menzies que se llama 1434. Y muestra que parece que hubo un legado del emperador chino a Eugenio IV en Florencia. Y entonces llegaron escritos chinos, libros impresos en papel. En 1434, como 40 años que Gutenberg va a descubrir la imprenta. Me tocó estar en Maguncia, en Alemania, en un instituto y abajo había una estatua de Gutenberg porque él en Mainz descubrió la imprenta y, y imprimió parte de la Biblia en la catedral de Maguncia. Entonces lo, ve, lo veía todos los días para tomar el café y salir a la universidad. Pasa por ser el inventor de la imprenta. Lo que pasa es que los chinos en el siglo VIII habían descubierto la imprenta. Y en el sexto el papel. Y en el noveno tenían papel moneda. Y cuando Marco Polo lo metieron preso a la vuelta en su gran estadía en China, en Génova, estaba en la cárcel, pero aún otro compañero de cárcel. ...le quería explicar cómo pagaban los chinos... ...pero no podía decir, era... ...pagaban una especie de pergamino... ...porque no sabía ni lo que era el papel... ...se había adelantado mil años... ...a, a la producción de papel moneda... ...que en Europa empieza prácticamente... ...en el siglo XIX... ...o es decir... ...Europa va a tomar de otras culturas... ...y, y esa modernidad que parecería un invento gigantesco se empieza a estudiar de nuevo y a eso le llamamos la descolonización epistemológica y es una geopolítica del conocimiento maestro usted sabe que este este programa tiene el orgullo de tener el mismo nivel de audiencia que es récord en todas las categorías socioeconómicas podría en beneficio de algunos integrantes de nuestra audiencia explicar lo que usted y yo sabemos que es la epistemología ah bueno Epistemología es lo que llamamos ciencia. En griego, episteme significa la ciencia. Ciencia matemática, astronómica, biología. Pero también es la filosofía, es la historia, es la gramática, es la economía, es la política. Son las ciencias que se enseñan en la universidad. Entonces, la modernidad va a ser todo un manejo de una interpretación de la realidad. Y van a realmente, aunque parece tan extraño, inventar la historia que nosotros estudiamos en todos los colegios, primario, secundario, universitario. Pero no es en Venezuela ni en América Latina. Yo he dado conferencias en África, en Kenia, en, en Sudáfrica, y todo el mundo tiene la misma visión de la historia: antigüedad, edad media, edad moderna. Pero eso está. Lo hacen también en la India, lo hacen en todos los lugares de Europa, en Estados Unidos, se ha universalizado. Pero entonces uno pregunta: ¿quién inventó esta periodización en la que Europa es el centro de la historia? Tiene dos siglos nada más. Lo inventaron los románticos alemanes al fin del siglo XVIII. Y. Novalis tiene un texto que dice, nosotros inventamos la antigüedad. Uno dice, ¿cómo? No, no, no inventó, no, inventó el concepto de antigüedad. Ellos dicen, las la civilizaciones empieza por la China, pero es lo más infantil, o la libertad del emperador y los demás son todos obedientes, pasa a la India, pasa a los persas, pasa a los griegos, a los romanos, la antigüedad. Pero la culminación de eso es la Edad Media. Y la Edad Media culmina en la modernidad. Y esa historia, que es una historia eurocéntrica, ha logrado que lo estudie toda la gente en el mundo. En las universidades venezolanas, igual que las mexicanas, todos enseñan esa historia. Y, y están formados en eso. Y, ¿Y qué decir que, por ejemplo, la filosofía es la máxima responsable? De ese eurocentrismo, porque dice la filosofía empieza en Grecia y de ahí pasó Romanos y llega ¿no? A, al siglo XIII en Francia y luego Descartes, el primer filósofo moderno, y seguimos. Es una invención, porque Herodoto, Platón, Aristóteles le dicen: Nuestra filosofía viene de Egipto, pero Egipto tenía ya expresiones filosóficas sin Hace 50 años, siglos, 26 siglos antes de Aristóteles, ya estaban haciendo filosofía. Y por eso que los, los mismos atenienses decían, nuestra filosofía es muy antigua porque viene de Egipto. Atenas era una colonia de Sais, que era una ciudad egipcia. Y Palas Atenea, que era la diosa de Atenas, es la diosa de Sais era una, una ciudad egipcia, debo decir, de cultura negra. Es decir, los grandes faraones, eh, eh, Tutankamón y demás, eran negros, venían del sur del África. Y entonces ellos veían a los blancos de Grecia, les llamaban colorados, raza de bárbaros. El ser humano era negro, ¿no? Y tenemos que estudiar las cosas de otra manera, pero lo más interesante es que la modernidad, que es nuestro problema, porque le hemos sufrido, ¿cómo su comienza? Y entonces, por eso yo quería un poco usar un mapa para que sus eh, oyentes, que están habituados por sus exposiciones al... Le mapa, entrego mi puntero, Muy como bien. se entrega el sable. Mire, eh, y el mapa es suyo. Muy bien, vamos a mostrar esto. Europa latino-germánica estaba dividida en Yugoslavia, porque esta era parte del imperio bizantino y esto el imperio latino. Quiere decir que cortaba aquí un poco en Polonia y los, y los países bálticos. Esto era Europa. Ahora, esta Europa en la Edad Media estaba en la Edad Oscura, se dice, ¿no? ¿Por qué estaba en la Edad Oscura? Porque aquí había un muro. Los, los musulmanes, el imperio otomano, sitiaba Viena hasta el 1688. Y en el sur... Granada había sido hasta 1492 parte de ellos. O es decir, Europa estaba cortado del sistema que, que comprendía el Magreb, que es la actual Marruecos. Eh, pues, eh, Pero Marruecos y España es el gran califato de Córdoba en la Edad Media. Y después viene el, 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 el Reino de Fatimita en Egipto y, y aquí en el centro sobre el Éufrates estaba Bagdad. Y sigue estando. Y sigue estando, pero mire el problema. La historia del siglo xxi 22 no va a poder dejar de decir que los bárbaros del siglo XXI destruyeron, destruyeron a Bagdad. Debo decirle lo mejor que yo pude ver por allí. Tuve que cruzar en la época de la Guerra Fría el Charlie Checkpoint de Berlín, cuando estaba dividido, para ir a verlo en Berlín Oriental. Pero eso fue los alemanes que se llevaron todo lo que pudieron antes de que los dividieran. ¿no? Claro, pero de todas maneras, miren, los árabes venían de esta región, ocupaban todo esto, Turquía, Constantinopla lo habían tomado en 1453, estaba en Estambul, el imperio otomano ocupaba Bulgaria, Rumania. Y, y estaba completamente en esta zona. Y luego esto era, era el califato de Bagdad, y Afganistán era un reino también. Los mogoles estaban en, en la India, y después estaban los sultanatos del de, de de, sudeste asiático, y llegaban hasta la isla de Mindanao, en Filipinas, que eran musulmanes. De tal manera que Colón cuando pensó que iba a ir al Asia, porque él no conocía que había el Atlántico ni nada, se llevó un traductor del árabe y del hebreo porque pensó que iba a encontrar musulmanes, no estaban tan mal informados. Ahora mira lo que era el mundo musulmán, era todo esto y Europa era esto. 70 millones de habitantes aislados. Y en cambio, la China tenía ella sola ya 150 millones. Y la India también tenía 150. Y el mercado mundial, desde el año 400 hasta el 1800, estaba en esta zona. Y en toda Europa estaba completamente separada. Quiso por las cruzadas ir al centro del sistema para poder conectarse con las caravanas, pero los árabes eran muy fuertes. Lo rechazaron. Entonces, ¿qué le quedaba a Europa? Salir por acá. Y salió por el Atlántico. Y entonces la propuesta de, porque los, los portugueses se fueron a la África y lentamente llegaron por ahí, pero en el fondo tenía la visión de Eurasia. Pero Colón le, le cayó en manos unos mapas venecianos que en Semible después va, va a dibujar cartográficamente en 1506 donde había un error, porque América del Sur estaba dibujada al sur de la China. Era la cuarta península Arábiga, pero hay dibujos de 1487. Entonces, había una península acá que le llamaban la península del dragón, porque eso tenía la forma como un dragón, y los chinos lo conocían. La, se, la segunda península ciudad era el sudeste asiático, la India y la Arabia Saudita. Entonces, Colón convence al fin a los reyes católicos que en enero conquistaron Granada y en marzo, ya liberados un poco de luchar contra los musulmanes, le dan el permiso para ir a unas islas perdidas del mar-océano, pero no perdían nada porque le dieron tres. ...carabelas de segunda categoría... ...total si éste se moría en el océano... ...no habían perdido... ...lo cierto es que él llegó acá... ...y en un casi récord llega a las famas... ...pero lo más interesante... ...que Colón... ...escribe en el... ...en el diario de a bordo... ...estoy cerca de las tierras del Gran Can... ...y el Gran Can... ...eran todos los reinos de la Siberia... ...entonces él creía que había llegado acá a la China... Pero eso en el primer viaje, en el cuarto viaje, 1503, llegó a Panamá. Y los indígenas le hicieron del otro lado de un mar. Entonces le puso el Mar del Sur y escribió: "Estamos a 10 días de navegación del Ganges." O decir, él creía que estaba en la península aquí y en diez días iba a llegar a la India. Estaba en Panamá. Américo Vespucci dice que salió en nombre de Portugal y, de, y dijo un nuevo mundo, pero salió a las cuatro penínsulas y se llegó al Brasil, se fue para abajo, pasó el Ecuador y ¡uh! esto era más grande de lo que pensaba. Y llegó hasta la, hasta la Patagonia y vio los, las huellas de los indios que se ponían eh, cueros en los pies y dijo estos son los gigantes y dijo un nuevo mundo. Pero no era América todavía. Lo cierto es que la pequeña Europa, de pronto en un siglo, multiplica por tres su territorio y tiene millones de indígenas los que quedan después de la devastación que trabaja para Europa. El mundo árabe, China, la India no tiene estos recursos nuevos. Y después en 1546 descubren grandes minas de plata. La más grande de todo en Potosí, en Bolivia. 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI. Esto devalúa la plata en todo el mundo. Entonces, cuando yo voy a, y voy a los árabes y les digo, ¿ustedes, el siglo XVI, qué les pasó? No saben lo que les pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció el mundo árabe? Le digo, mire, simplemente, los árabes eran el centro del mundo antes. Ahora los océanos son el centro del mundo, ustedes han quedado rodeados adentro. Además, la moneda que tenía se devaluó. Entonces tenían 10 monedas en el 1500 y en el 1600 valía una. América Latina explica la decadencia del mundo árabe. No lo habían pensado, pero es notable. Además, yo le digo a las árabes, ¿cómo ustedes no descubrieron América que los tenían a un paso? No se explican, o es decir, hay ciertas preguntas que nunca lo han pensado. Esta expansión de Europa-América es el comienzo de la modernidad. Esta Europa subdesarrollada, periférica del gran continente euroasiático, fuera de las caravanas, científicamente en cero. En Bagdad estaba en el centro de la sabiduría, la matemática. Nosotros usamos los números árabes. La gente dice, ¿por qué le pusieron árabe? Porque en Bagdad había la gran escuela matemática, era gran aristotélico, Alepo, Trípoli, no sale Alepo. Lo están bombardeando hoy, en el siglo VIII, Aristóteles dijo Alepo, traducido del griego al árabe, y, y ahí empezó Aristóteles a funcionar en Alepo, que era el mundo árabe. Era el pensamiento científico, matemático, astronómico. Y entonces aquella cultura era el centro de la historia, pero se conectará después con China y la China tomará el relevo. Europa estaba fuera del sistema, pero ahora con nosotros... Colonial, va a surgir la modernidad. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo, está revolucionando el pensamiento, porque nunca se había planteado así. Es una red que hay latinos en Estados Unidos, en Berkeley, en, en Duke, latinos, que hay mucha gente en América Latina, pero también en Europa, y ahora se expande por el África. En tres semanas tengo que ir a Delhi, están leyendo nuestras cosas. Grossfogel, pues hicimos eh, hace dos meses un seminario sobre descolonización del pensamiento, ¿no? En Pretoria, en Sudáfrica. Y, y, ¿Y por qué en Pretoria? Y la Universidad de Pretoria estaba en huelga. ¿Saben para qué? Para descolonizar la Universidad en África. Voy a decir, había tomado el tema latino-latinoamericano en África. ¿Usted sabe por qué? Porque, claro, en Sudáfrica estaba el apartheid y todo esto. El pobre Mandela estuvo 27 años preso. Salió un hombre extraordinario, reorganizó el país y toda la élite política es afro. Pero todo el mundo económico, el börse, es blanco. Y los Boers tienen pueblo, además la bomba atómica. Además. Y, y, y el pueblo es afro-negro. Y esos estudiantes están estudiando una visión europea de su propia historia. Porque la historia es el instrumento que empezó a destruir las otras tradiciones e impuso su historia como historia universal. Y entonces... Hasta, hasta a través del marxismo. Porque la revolución china eh, marxista de Mao en, en China, aunque la verdad que él conocía a Wang Yanmin, que era un confuciano, y muchas veces decía Marx, pero lo que decía era Wang Yanmin, porque era un maestro de escuela, pero que sabía su tradición. Sin embargo, modernizar China y creen que todo lo anterior es burgués y la revolución cultural destruye el pasado y entonces la China que fue, había sido un esplendor durante 20 siglos de pronto se quedó sin historia ahora, me decía el otro día Walter Miñolo, un colega están haciendo 2000 museos en distintos puntos de China para recuperar su historia vuelven ¿Tan a... así se la borraron a los chinos? Mira, he estado en Pekín y se muestra un lugar donde estaba la dinastía Ming, y a mí me llamó la atención. Eran todas paredes sin ninguna decoración. Parece una cosa franciscana. Uy, qué ascético que eran estos. Dice: No, lo que pasa es que la revolución cultural quemó todo. Y si no lo quemaron, lo, de, lo descartaron como cosa perimida. Pero no sabían lo que habían hecho antes. ¿no? Y ahora sí, ya los van recuperando. Pero entonces, el tema es que durante tres siglos, España primero, pero después pasó hacia el norte, usufructó América Latina. Pero el África y el Asia tenían unos puntos en Angola, en Mozambique, pero no había hecho la conquista territorial. Eso lo va a hacer en África al fin del siglo XIX. Y la India, por ejemplo, va a ser ocupada en 1780. Que es decir, que prácticamente 18. Y es con la revolución industrial. Porque el África y el Asia tenían caballos y tenían armas de hierro. Nuestros indígenas no tenían caballos ni armas de hierro. Y a los y tenían españoles... Tenían cascos. Tenían cascos. Ah, claro, tenían la misma... No, no, no lo, lo que manejaban el hierro. Ser un fenómeno en el campo de batalla. Claro. ...total, los hoplitas entre los griegos... ...pero también ellos por supuesto... ...y, y entonces... ...no pudieron... Con, as, ...hacer las colonias... ...hasta la revolución industrial... ...ahí se le ganaron... ...porque tenían armas ahora de fuego... ...y tenían... ...empezaron a tener barcos de otro tipo... ...y entonces ocuparon el África y Asia... ¿Y el papel del Imperio Británico ahí? Fundamental... ...porque aquí lo que... ...llamamos nosotros la diferencia imperial... Va a pasar de Portugal y España a Flandes. Porque lo, los holandeses van a tomar parte del Brasil, van a tomar las colonias de Angola, van a llegar a, hasta Japón. Entonces, los holandeses y hay ¿no? una islita en el Caribe también. Bueno, tenemos curazao, tres enfrente. Curazao y demás. Bonaire, Aruba, Curazao. Y, claro, y, y ahí es interesante. Ahí, por ejemplo, en Curazao hay un Wall Street y había judíos. Pero eran los judíos expulsados por los reyes católicos de España que se fueron a Portugal, se fueron a Flandes y están en Curazao. Y esos mismos se fueron a Nueva, diríamos, Holanda y fundaron Nueva Ámsterdam. Pero cuando los ingleses vencieron a Holanda, ese se transformó en New England y en New York. Entonces los judíos de New York, que era Nueva Ámsterdam, vienen de España, eran sefarditas y son más antiguos que los anglos. Ahora, claro, lo, los judíos también es un clan comercial que tiene 25 más 30 siglos, que empieza desde el, el exilio de Babilonia y se va extendiendo, ¿no? Hay toda Pero... una cultura que no, no sé por qué no se subraya suficiente en los textos modernos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál? La de la, la influencia del pueblo judío en todo esto y sus intereses. Mire, Kautsky, en, en un libro que se llama El origen del cristianismo, dice algo muy interesante. Dice, en el exilio en Babilonia, los judíos dejaron su tierra y para recordarla la escribieron. Y ahí escriben lo que se llamaría el antiguo. El paraíso, tentajo. la leche, la miel. Era, era la ley, los libros históricos, los profetas y los salmos y todo, la Biblia, diríamos. Pero después se extendieron en el imperio persa. Y cuando vinieron los griegos, se extendieron por todo el imperio griego que llegaba hasta Lindo. Y cuando llegaron los romanos, se extendieron por el imperio romano. Y entonces siguieron ellos siendo los grandes comerciantes. Y, y se y adaptaron a la... cada una de las cadenas de mando. Claro. Y además, mire qué interesante, como ellos adoraban un dios Yahvé del Israel primitivo, lo seguían adorando en sus sinagogas en todas partes. Y entonces ese dios propio está en todas partes. Era un dios universal y ahí sale el monoteísmo de Israel de donde va a salir el, cristian. el cristianismo. Porque porque en todo lugares había otros dioses, pero el de ellos estaba en todas. En fin, esa es una historia que también se puede apasionante. Recordar. Pero la, esta modernidad es el tema, porque le, la pequeña Europa parte después a Flandes y después Inglaterra vende, vence. Ahora me, la posición de Inglaterra es fundamental. Inglaterra y Japón son los dos islas de Eurasia. Y Inglaterra era un país poco poblado con una monarquía muy débil. Y entonces el continente estaba en lucha de religiones y todos huían a Inglaterra. Y ahí nadie atacaba porque era una isla perdida. Pero en el nuevo geo, centro geopolítico moderno, que es el Atlántico Norte, que descubrió Colón, pero este era el Atlántico Tropical. Y el de Brasil es... De Portugal a Brasil, porque las corrientes van así, entonces no podían andar por aquí, tenían que ir a Brasil, y de ahí recién iban a Af África y llegaban a Goa los, y llegaban hasta el Japón los, los portugueses. Entonces la modernidad fue una expansión lenta de Europa que con la revolución industrial se impone a todo el mundo. Pero el tema nuestro es que imponen una narrativa. Pero una narrativa que es retórica, o es decir, va a demostrar que Europa, y eso es Hegel explícito, dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, geopolítico, y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Y entonces, la antigüedad es el fundamento, la edad media es una edad difícil. Y luego es la modernidad donde el espíritu germano eclosiona como espíritu universal. Y todavía en la ilustración dicen, el sur de Europa era, porque no hace la revolución industrial. Grecia, Italia, España, Portugal, se quedan en el Mediterráneo. El norte de Europa va a ser ahora industrial. Y ahí Inglaterra va a ser el centro porque es una isla. Entonces son puros puertos. Y es una isla donde eh, los Scottish, los, los, los presbiteranos, Glasgow, Estocolmo, no, Estocolmo no, eh, no importa, eh, los calvinistas son muy importantes porque el calvino, calvino se las arregla. <laughs> Para eh, hacer una interpretación de la Biblia que impedía a los cristianos y a los judíos dar préstamos al hermano, porque no había que explotar al hermano. Pero entonces, en la Edad Media, por ejemplo, un cristiano no podía prestar a un hermano, pero un judío no era hermano. Entonces le asignaban la función de que él prestara. O es decir, lo enriquecieron los judíos para que cumplieran esa función. Pecaminosa, ¿no? Pero Calvino se la arregló para cambiar ese texto del Deuteronomio y dijo: No, se puede prestar 5%. Y con esta variación, ya el cristianismo podía empezar a prestar dinero y ya podía empezarse a coordinar con el capitalismo. Pero no es extraño que, que Adam Smith es un calvinista y es el que escribe el primer libro de Economía Clásica. Y entonces es un cristianismo que se adecua al capitalismo o más. Es un cristianismo que inventa la teoría capitalista como Adam Smith. Pero eso se cumple en Inglaterra. Inglaterra desde, desde Cromwell logra hacer una revolución porque el Estado inglés era muy débil. Entonces la burguesía tomó el poder siendo minoría. El mundo era feudal. Pero desde el Estado impusieron el capitalismo. En Inglaterra se desarrolló. Y eso duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Que va a venir el Reino Unido. Que va a ser el nuevo etapa. Pero entonces, esta modernidad es para nosotros el problema. Que tiene un discurso histórico, científico y demás que tapa a todos. En la historia hegeliana... América Latina no entra, estamos fuera de la historia. Porque el sur de Europa queda descalificado. ¿Y qué, qué decir las colonias del sur de Europa? Peor todavía. Somos co colonias de algo que desapareció de la historia. Entonces, decir que España era un país moderno en el siglo XVI, el más importante de Europa, nadie lo cree. Pero fueron los españoles con. La plata de Potosí de Zacatecas, que pagaron una gran escuadra, y aquí, ahí en Sicilia, cerca de Catania, vencieron a los turcos en Lepanto. Y yo estaba ahí, había unas cosas, decía 1571 Lepanto. Yo digo, hacha, descubrieron en Potosí 1546. 25 años después. Pudieron hacer una escuadra, ya tenían plata, y liquidaron a los turcos en el Mediterráneo. Entonces, la modernidad es nuestro problema, porque hoy, en Venezuela, en México, en Argentina, en América Latina, toda la élite blanca es eurocéntrica. Sí. Y, y esa visión de la historia, esa visión de la filosofía, de la ciencia, es la propia. Y creen que es de ellos y nuestra. Entonces, nuestros estudiantes quieren ir a Europa o a Estados Unidos para sacar doctorados, vuelven, ganan concursos y, y cada uno compite a ver quién es más euro, que, eurocéntrico que el otro y no conoce nada de América Latina. Ese es un temazo, perdóneme la expresión. Quisiera que usted, con su autoridad académica, abundara en ese tema: en ese el... desarraigo intelectual, esa okay. orientación que va negando las propias raíces. ¿no? Es tremendo, porque en nuestra universidad, y por eso en Venezuela, gran parte de la gente que no, no entiende lo que puede significar eh, una liberación de un pueblo, que es despreciado por un cierto racismo blanco, por un cierto machismo también, que es también colonial, pero sobre todo es intelectual, porque... Nosotros hoy en, damos becas para ir a Europa, estudian allá, sacan un doctorado, vuelven y hacen un concurso, ganan el concurso. Y van a enseñar lo que aprendieron, van a enseñar lo que dice Kant. Pero Kant vivió en Königsberg, aquí se llama Kaliningrado, que era parte de Lituania y ahora es Rusia. Pues si vivía en el Báltico, para entender el mundo de Kant hay que reconstruir muchas cosas. Porque hay que ir al siglo XVIII eh, del Báltico. De paso, mire, el próximo año 2017 va a ser 500 aniversario de la Reforma luterana y, y Lutero puso las 95 tesis en Wittenberg. Y yo di una conferencia como a 50 teólogos alemanes, norteamericanos de Yale y brasileños donde hay muchos luteranos. Y les hice una historia. Y, y entonces les dije, miren, si no se hubiese descubierto el Atlántico y América, Lutero hubiese sido un herciarca de segundo en Europa sin significación. Me miraron. Digo, el norte de Europa no se podía separar de Roma, porque después de aquí estaba la nada, estaban los osos polares. Entonces o se comunicaban con Roma o quedaban fuera del mundo. Entonces, te, todo el comercio iba a Italia, que era como la penetración en el Mediterráneo, a Malfi, Génova, Venecia, y estos iban hasta Antioquía, y de ahí, ahí salían las caravanas por la ruta de la seda hasta llegar a China. Entonces, el Mediterráneo era el centro de Europa, el sur, y había una iglesia muy poderosa, y lo que voy a decir ahora. Cuando se cubre el Atlántico, el Báltico se conecta al centro geopolítico. Europa dice: No necesito Europa y se hace luterana. Pero entonces, mire, surge algo que nadie lo piensa. Surge la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es la medieval, es una Iglesia moderna. Se funda en Trento. Se Le... funda en el, en el Concilio de Trento. Trento, 1560. Y la con, con, qué, ¿Con qué argumento puede desarrollar usted esa idea que es muy interesante porque, porque de Trento para acá? Claro, porque Roma estaba en el centro del Mediterráneo, uh -huh. que era el centro de Europa. Sí. porque estaba en el sur, era una vez que se descubre el Atlántico, es uh -huh. la muerte del Mediterráneo. Entonces, un gran historiador, Brodel, de la Escuela de los Anales, escribió Felipe II y el Mediterráneo y mucho. Pero un alumno de él, que fue mi profesor en la Sorbona, se llama Pierre Chonux, escribió siete tomos, Sevilla y el Atlántico. Y entonces yo me di cuenta que ahí había algo. La modernidad es la muerte del Mediterráneo y el nacimiento del Atlántico. Y mire, ahora Inglaterra queda bien situada. Antes era Roma. ¡Puf! Un cambio total. Y el norte de Europa se hace industrial y se hace luterano, etcétera. No deja de ser cristiandades, o decir que es una inversión del cristianismo, porque el cristianismo que nace en el Medio Oriente es crítico al imperio. Y el fundador del cristianismo lo pusieron en la silla eléctrica, que era la cruz. No era un signo religioso, ahí estaba Espartaco. Pero lo tres... denigrante en ese momento, además. Total. Después de tres siglos, esos cristianos estaban presentes, sobre todo en Turquía y en otras partes. Y Constantino, cuando se dividió en cuatro partes el imperio que estaba en las Galias, venció al otro y después al Isino y se hizo emperador y se dio cuenta que los cristianos eran muy numerosos y les dio libertad. Y después se apoyaron en los cristianos. Y, y dejaron Roma e hicieron la capital del imperio en Constantinopla. Y entonces el peso se vino acá. Pero ahora los cristianos. Y Estambul, Constantinopla. Claro. Esa dualidad. Cuando los otomanos tomen Estambul, va a ser un imperio. Y eso es lo que va a sitiar a Europa. Pero lo interesante es que los cristianos, que habían perseguido al imperio porque tenía esclavos y todo, ahora lo justificaban. Sobre todo en América. <laughs> es cuando andando. El Pero tiempo. eso. La primera, Mutantes, ¿no? la primera inversión fue la cristiandad del Mediterráneo, Roma se hace cristiana y por lo tanto el fundador crucificado ahora aparece en las alíos... en la Santa Sofía con los ojos abiertos crucificado pero sin sangre porque era un rey ya no era el crucificado era justo el rey lo contrario pero esa es la primera inversión que se llama la cristiandad o es decir el cristianismo se invierte con España va a haber la segunda inversión. Porque ese cristianismo, de todas maneras, que va a ser avasallado por los árabes, porque les va a quitar todo el norte de Europa, eh, del de África y toda esta parte, se va a quedar arrinconado. Con América, entonces justamente hace una segunda inversión. Ya no es solamente el cristiano el que apoya a un Estado, sino que... Apoya a un imperio con colonias y nosotros somos una contradicción porque somos colonias de un imperio que es cristiano, pero también somos cristianos, pero de segunda. Ya no se entiende nada y yo digo siempre es que además ser de segunda es la negación del cristianismo. En un, un indígena de Chile, un misionero predicaba cosas, entonces y puso una crucifixión. Pinto. Entonces puso en la cruz a un indio. Y el, y el soldado era español. Entonces el misionero dice, no, no, hombre, si sí, Jesús no era indio. Y le dice, usted me dijo que Jesús era inocente y era un hombre bueno y luchaba por la gente. Es, es un indio. Y, y usted me dijo que eran los soldados romanos que mataron al justo si nos están matando a nosotros. O es decir, ese entendió el cristianismo, pero tenía entonces que invertir la cosa de nuevo. Extrapoló perfecto. Claro, bueno, pero entonces, eh, para nosotros el tema es descolonizar la interpretación de la historia y de la filosofía, por ejemplo. Porque Hegel, en 1818 al 31, cuando es profesor en Berlín, hace una visión de Europa y una visión de la filosofía, que es el primero en que Europa queda como centro y fin de la historia. Y eso se lo cree todo el mundo, y aún aquellos que están en contra de Europa, cuya aspiración es llegar a ser como Europa para vencer a Europa. La misma Unión Soviética, el zarismo, era una Europa periférica, cuyo ideal era superar a Europa. Y, y, y muchas veces los líderes de la Unión Soviética decían, vamos a superar a Europa, ese era... Era el, el ideal. Pues entonces, que sí, que ya habían asimilado a la modernidad y eran modernos porque estaban funcionando según eh, ese mito de la modernidad. Bueno, llegaron hasta la mitad de Berlín, ¿no? Claro. Entonces, el, el, es un tema novedosísimo. Sí, señor. Y que interesa a todo el mundo. Porque todos fueron negados en su historia y sufrieron un colonialismo. La China no fue colonia militar y sí en parte porque tuvo en Japón y tuvo Francia y tuvo también pero era inmenso y resistió pero sí fue colonizado epistemológicamente es decir científica universitariamente y nuestros profesores después de estudiar en Europa vienen y pero si un estudiante quiere empezar a estudiar la historia propia y llega a querer hacer un doctorado, dice, yo quiero hacer un doctorado sobre un pensador colombiano o venezolano, entonces los profesores dicen, pues, no hay ningún especialista, no puede hacerlo, tiene que hacerlo sobre un autor norteamericano o europeo, porque tenemos especialistas, entonces no se puede formar. Y si no se puede formar ahí, ¿dónde se va a formar? ¿Quién va a recuperar nuestra historia y quién va a hacer un, una historia? Que nos permita desarrollarnos ante este enorme peso de esto que llamaríamos geopolítica del conocimiento. Se da cuenta, es dominador, no a nivel económico, hay, no a nivel militar, por supuesto que Estados Unidos es el poder militar y nosotros no podemos hacer nada, no a un nivel, pero a un nivel teórico, científico, también nos dominan. Y también habría... juegan los modernos medios de comunicación que son masivos e internacionales. Claro, y, y todas las grandes eh, mitos, referencias, todo, eh, son eurocéntricas. Entonces, partimos de los griegos, que es una invención alemana romántica, que piensan que ahí se originó, después pasó a Roma. Pasó a la Edad Media y culminó en, en París. Y después Ámsterdam está en Bélgica, está, está ahí en Holanda. Eh, y Descartes es, es un filósofo, el primero, pero escribió el discurso del método en 1636, un siglo y medio después del descubrimiento de América. Entonces, los grandes problemas filosóficos no fue ese, era cuando llegaron a América se dijeron, estos indios son seres humanos. Es un tema filosófico fundamental. Porque, ¿son hombres o no son hombres? Dijeron, sí son, pero sus costumbres lo han vuelto bestiales. Entonces, son como niños. Y entonces, el mismo Kant va a definir la, la ilustración. Va a decir, la ilustración es una salida de un estado de inmadurez. Era como el indio. Pero el mismo inmaduro no quiere civilizarse. Se opone. ¿Y, ¿Y qué significa civilizarse? Entonces dice Hegel, los ingleses se transformaron en los misioneros, una palabrita religiosa, de la civilización en el mundo. Y entonces, ahí estamos. Entonces, el, el problema es que ahora estamos. Haciendo... Esos misioneros llevaron la droga a china, todo, me acuerdo. Una, una, a veces me acuerdo de citar eso porque lo tengo grabado acá. ¿no? Primera vez que estoy en Hong Kong. ¿Sí le parece? No, voy, al, voy al parque de los Adelante, porque estamos terminando, ¿no? Voy al Parque de los Ingleses, que todavía se llama así, y a la entrada, gran letrero metálico, que dice prohibido entrar con perros y con chinos. Y yo le digo, pero ¿cómo ustedes son capaces de aguantar esto? ¿Por qué no han sacado ese letrero? Y dice, porque los queremos ahí para no olvidar lo que nos hicieron. Prohibido entrar con perros y con chinos. El parque de los ingleses en Hong Kong. Insólito. Y está ahí todo. Ello. Sí, esto es una, una tarea muy difícil porque hay que recuperar archivos olvidados y entonces el, el pensamiento postmoderno, así llamado, fue una crítica de Europa a sí misma, pero todavía eurocéntrica. Y nosotros queremos hablar más bien de algo que va a ir más allá de la modernidad y una crítica de esa modernidad. Los jóvenes, cuando descubren esto, se entusiasman porque se dan cuenta que es una novedad y es cosas nuevas, hay que ponerse a estudiar y, y no estamos repitiendo, estamos inventando. Yo no quise ni siquiera, eh, me mordí la lengua unas cuantas veces y le cedí todo el tiempo porque esto es una clase magistral, obviamente, y no es un lugar común. Y yo tengo la esperanza de que esto haya generado las necesarias inquietudes, no solo en los jóvenes, que sí nos ven y en gran proporción, felizmente nos ven todas las categorías socioeconómicas y etarias, ¿no? sino en aquellos que siguen el dogmatismo y tienen el cordón umbilical y la neurona en esos centros de poder. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? Nos quedan tres minutos. ¿Cuál es su receta? Hay que, <coughs> hay que continuar en este descubrimiento, eh, hay que aumentar los argumentos y hay que mostrar que si no se hace eso, es lo que dice un, un colega de una manera un poco jocosa y metafórica, dice, si no se inventa una ciencia que parta de nosotros y que explique la realidad, somos sucursaleros. Ponemos sucursal. Entonces, yo soy filósofo. Entonces, uno le pregunta a un colega, ¿eh, ¿usted qué hace en filosofía? Yo, Kant. Ah, muy bien, usted estudia Kant. Y usted, Hegel. Y usted, Heidegger. Y usted, Habermas. Sucursales. Y lo peor es que hace grandes comentarios, pero ni le llega a Habermas, porque Habermas ni, ni le interesa lo que estamos nosotros comentando. Pero si nosotros hacemos una crítica a Habermas, mostrando su eurocentrismo y cómo lo que dice vale para Alemania y Estados Unidos y nada más, y lo que él dice en Kenia ni puede ir porque ni le entienden, entonces ya el Habermas dice ¿qué pasó? Entonces para que nos respeten tenemos que primero respetarnos. Hay una frase de de una hermana república de la familia de la patria grande latinoamericana y caribeña, que uno de sus líderes dijo, o inventamos o erramos. <laughs> exacto, exacto. O inventamos o erramos. ¿Sí, sí? Y después de esa clase y por eso magistral es, es, es magnífico. Geopolítica por del conocimiento, pero también creación de conocimiento. Porque entonces, uf, tenemos todo por investigar y por empezar a ver de otra manera. Ahora, este, esta pequeña exposición la ha he hecho en muchas partes. Y les digo que produce un efecto. Lo he dado como en 20 universidades de Alemania. En el 92 estuve un semestre, me invitaron a muchísimos lados. ¿20 universidades de Alemania? De Alemania. El, es un también lo he hecho en París, lo he hecho en España, lo he hecho en. He sido profesor en Harvard, en Duke, claro. en muchas partes. Pero le, a los profesores, no a los alumnos, se quedan calladitos. Como diciendo, nos maíz... cambiaron el libreto, todo lo que estudié para tener la cátedra y ahora me cambiaron. Pero por eso no, no lo aceptan, porque como su poder se basa en ese conocimiento, si lo ponen en cuestión, como son autoritarios, no lo quieren aflojar. Si fueran investigadores, estarían felices que encuentran una nueva posibilidad de investigar lo nuevo. Pero muchos son burócratas. No se oxigenan. Y, y la mayoría. Maestro Enrique Dussel, una clase inolvidable. Quiero decirle que me siento muy orgulloso de haberlo tenido en dossier y no es un lugar común. Cada vez que usted venga por acá, tiene el grato compromiso ineludible de venir a darnos otra clase magistral. Muchas gracias. A usted. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor. Muchas gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes. No tengo la menor duda de que han disfrutado plenamente de este dossier. Nunca me vieron hablar tan poco y nunca he disfrutado tanto como ustedes porque me puse de ese lado del receptor para absorber como una esponja esta gigantesca mina de conocimiento. Hasta el próximo programa, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.